Tercero B y tercero A. Allá por abril de este año nos conocíamos. Ustedes repletos de dudas y yo súper ansiosa por cumplir con mi labor. Dejé claro enseguida cuál era mi misión. Enseñar y aprender de otro modo. Buscar, darse cuenta, expresar, compartir, comprender. Animarse a cuestionar con fundamento para poder soñar con horizontes diferentes al que ya conocía. Leer e imaginar. En fin, enamorarlos y enamorarlas de la literatura y de nuestro tiempo juntos. Se produjo entonces un intercambio de saberes, porque de ustedes aprendí cada clase, definitivos y transformadores, que iban expresándose en palabras, esas que nadie puede arrebatarnos y que nos llenan de poder. La imaginación en cada lectura nos llevó a nuestro propio mundo y de ahí no queríamos volver. Nos reímos, discutimos, jugamos, actuamos y también lloramos. Sí, lloramos, porque los adultos también lloran. Fue entonces cuando entendieron todo. Juan Solá, aquel escritor de los cuentos desgarradores, dijo: cuando vuelvas a llorar sin consuelo, comprenderás que nunca hubo adultez, solo infancias en pausa. Y así lo creo yo, porque verlos y verlas, volverse niños y niñas es lo más maravilloso que me pudo pasar. Volverlos niños y niñas es recuperar el asombro, la inocencia, la incertidumbre de qué va a pasar al final de cada cuento. Pero también volver a su infancia es el camino de la restitución de sus propios derechos. En este caso, el de transitar el nivel secundario de estudios, que por algún motivo tuvieron que dejar. Ustedes no llegaron acá porque los obligaron. Están festejando hoy uno de los más valiosos actos de voluntad de cada uno. La elección de transformar su vida personal, su trabajo, su relación con los otros y su necesidad de superación. Entonces, la mayor celebración en este día, compartida con cada uno de los que participan de este CENS, es que hoy recuperan sus derechos. Todos los que conformamos esta institución queremos hacerles llegar nuestra felicitación a cada uno de los egresados y egresadas y expresarles que son nuestro orgullo y ejemplo para que muchos más puedan animarse con ustedes. Me quedo con la satisfacción de haberlos conocido, con sus enseñanzas, con la posibilidad de seguir apostando con dedicación a la educación de adultos y con la esperanza de que este es un primer paso hacia nuevas metas para ustedes, de trabajo y de estudio que cambiarán su vida para siempre. Los adora su profe de literatura.